Hoy vamos a hablar sobre el carácter y lo planteo con tres preguntas primarias que son: ¿nacemos ya con el carácter incorporado? ¿Por qué somos tan distintos de caracteres las personas unas de otras? Y la tercera pregunta sería si este se modifica con el tiempo. Obviamente habrá que empezar con una definición de lo que es carácter, ¿no? Bueno, pues miren ustedes, el carácter es el sello que nos identifica y diferencia de nuestros semejantes. Y pasa por un proceso evolutivo que llega a su completa expresión cuando entramos en la adolescencia. El carácter, la personalidad y el temperamento son tres facetas de la persona que están interrelacionadas. Decía que el carácter no es algo que se traiga al mundo desde que salimos del seno materno. Pues miren ustedes, porque nadie es listo ni tonto, ignorante, oculto, extrovertido o antipático de la noche a la mañana. El carácter se va formando paulatinamente a través del tiempo y la cultura, así como del medio ambiente y del entorno social. Es fácil, por otro lado, confundir lo que es el carácter con el temperamento. La gran diferencia entre uno y otro es que el carácter es el conjunto de aspectos psicológicos moldeados por el tiempo, mientras que el temperamento está vinculado al proceso fisiológico, que saben ustedes que es aquel que se refiere al organismo. ¿Cuáles son dos de los componentes, entre otros, pero dos de ellos los más destacados del carácter? Pues miren ustedes, por un lado está la emotividad, que es cómo reaccionamos frente a los sucesos, y de otro lado está la actividad, que es la manera en cómo reaccionamos ante esos sucesos. ¿Qué queremos decir, por otro lado, cuando manifestamos que una persona tiene el carácter fuerte? Pues miren ustedes, ya de entrada, cuando estamos al lado de unas personas de carácter fuerte, decía, solemos actuar con recelo y nos ponemos a la defensiva. Pero en realidad la gente que tiene el carácter fuerte es gente que suele estar comprometida con sus convicciones y generalmente suelen ser fieles a sí misma. En cambio, el débil de carácter, pues antes de actuar siempre consulta con alguien para no equivocarse y rara vez toma las decisiones por sí misma. Ante esta disyuntiva me pregunto, ¿qué es preferible, ser o estar al lado de una persona de carácter fuerte o débil? Y para mí es evidente que la respuesta correcta es que es mucho más interesante estar o ser persona de carácter fuerte a débil. Pero en el fondo todo este planteamiento no es ni bueno ni malo, porque cada uno somos como somos y nos tenemos que adaptar a como la madre naturaleza nos ha hecho. La vida nos da ya a estas alturas del partido la experiencia suficiente para saber que ante todos, y esto es un pensamiento mío muy personal y que lo practico continuamente, decía, hay que ser prácticos. Pero ojo también, que quiero hacer una observación importante sobre esto del carácter. No podemos ni debemos confundir lo que es una persona que tiene un carácter fuerte con que esta persona pueda tener derecho ni a gritar ni a avasallar a los demás, porque entonces no es que tenga el carácter fuerte, entonces es que es agresivo o violento, lo cual es mucho más grave. La fortaleza de carácter, en resumidas cuentas y a la vista de todo lo que he expuesto, es un don positivo, y lo que hay que hacer es, como todo en esta vida, aprovechar sus partes buenas y con eficacia. El carácter puede ser modificado también, entre otros factores, hay muchos, pero por decir algunos, por determinadas circunstancias, como pueden ser las alteraciones fisiológicas, es decir, una persona que tenga una enfermedad, lógicamente, pues está más violento, por así decir, que una persona que vive apaciblemente y con equilibrio interior. Los niveles de autodominio o voluntad, pues también influyen. Los impactos psicológicos, qué duda cabe que tienen una influencia enorme en nuestros comportamientos. Las presiones sociales, pues cómo no, y desde luego la educación recibida. Así que si te permites o si se permite usted doblegar su carácter, otros doblegarán su espíritu. Quiero terminar el comentario de hoy con una anécdota muy divertida, que habla mucho del carácter de una persona, y en este caso me refiero a don Emilio Castelar, que fue un político y escritor gaditano del siglo XIX, que estuvo exiliado en Francia. Y estando allí, hizo mucha amistad con Víctor Hugo, que saben ustedes que es el autor, entre otras famosísimas obras, de Los Miserables. Un día que estaban tomando una copa juntos, estaban hablando, y le pregunta a Víctor Hugo a Emilio Castelar y le formula el siguiente comentario, no era una pregunta. Dice, yo, señor Castelar, de no ser francés, querría ser español. ¿Y usted,
a lo que Emilio Castelar, con el gracejo típico andaluz y gaditano, pues le contestó con mucho arte diciéndole, pues yo, de no ser español, me gustaría serlo. Y hasta aquí queda la reflexión de hoy. Espero que nos haya sido útil para, al menos, hacerlo reflexionar un poquito sobre este tema. Sin más pretensión por mi parte, pues les emplazo al próximo comentario, a la próxima opinión. Hasta la próxima.